Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. La que hay formada en las redes sociales como Twitter con el tema de Haaland y el documental donde sale el padre diciendo que el Real Madrid era la tercera opción. Y muchos de la bancada culé han utilizado esto como desprestigio contra el Real Madrid, como diciendo, sí, sí, fijaros lo importante que es el Real Madrid para Haaland, que era el tercer plato. Vamos a ver y dejarnos aquí de tonterías. Las declaraciones del padre se ha sacado totalmente de contexto, porque la opción de el Real Madrid y que era la tercera opción era básicamente porque estaba Benzema. En ese momento no están valorando el equipo al que le gusta más ir o no, sino al equipo donde ve mejor que Haaland encaje. ¿Por qué? Porque el Real Madrid en estos momentos tiene al presente Balón de Oro, porque lo va a ganar, que es Karim Benzema, y Haaland no va a ir al Madrid para luchar o para ser banquillo o para disputarse minutos con Benzema. Es así de sencillo. En cambio, la opción del Manchester City pues era la mejor porque no había un delantero totalmente indiscutible de referencia. Así se aseguraba de que Haaland iba a ser titular sí o sí en el Manchester City y por eso es la mejor opción para el jugador. Pero todos los de la bancada culé que están diciendo el Madrid es la tercera opción tal y cual, el Barça es que no estaba ni en la opción. O sea, no estaba ni en la opción para tan siquiera ni tenerlo en cuenta. Porque el primero es el Manchester City, el segundo es el Bayern de Múnich y el tercero el Real Madrid. Pero es que el cuarto era el Paris Saint-Germain, básicamente que el Barça ni estaba ni se le esperaba. Para que ahora vengan muchos sacando pecho y tomarse esto como que indirecta al Madrid, que no es tan importante para Haaland. Os aseguro que si Benzema no llega a estar a este rendimiento o no llega a estar en el Real Madrid, Haaland este año hubiera venido al Real Madrid por delante de cualquier equipo. En el documental pues sale hablando las declaraciones el padre, pero ojito porque dentro de poco se enseñará más y lo mismo hay algo que al madridismo le puede gustar según avanzaron por ejemplo en el Chiringuito, ¿no? Ya sabéis que, bueno, este programa me lo tomo como lo que me lo tomo. Pero bueno, para verlo en el sentido de poder criticar para el canal, pues me viene bien. Y aparte, pues si dicen alguna primicia de algún jugador, pues oye. Y en este tema de Haaland, solo tengo que decir que todos aquellos que se están riendo por esas simples declaraciones del padre que se ha sacado de contexto, yo creo que en el fondo saben perfectamente que Haaland, si no ha venido al Real Madrid, es porque está Benzema y punto. Y esto es así. Esto es como el caso de Lewandowski. No, 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 los mejores quieren venir al Barça. Si el Madrid hubiera querido fichar sí o sí a Lewandowski, hubiera elegido antes al Real Madrid que el Barça. Y no es que lo diga yo, es que el jugador ya en su día estaba frito por venir al Real Madrid. Solo que el Barça, pues bueno, pues era una opción. Ya que no lo quiere el Madrid, pues me voy al Barça. Pues con el tema de Haaland igual. Lo que está claro aquí es una cosa. Muchas risas con el tema Mbappé y con el tema Haaland. Uy, no ha venido ninguno de los dos. Mbappé ya se sabe que se ha quedado en el Paris Saint-Germain por el dinero. Pero Mbappé está claro que en un futuro, después de haber amasado el dinero, quiere venir al Real Madrid. Pues en el caso de Haaland igual. Me voy de mientras al Manchester City, crezco como jugador y cuando Benzema ya esté en las últimas, pues ahí ya sí ficho por el Real Madrid. Por eso digo que tantas risitas, que tantas burlas de que el Madrid no ha fichado a estos jugadores, os aseguro que si el Madrid el día de mañana no ficha a Mbappé es por la traición que cometió. Pero si por el jugador fuera, el día de mañana vendría el Madrid. Y Haaland es cuestión de tiempo y que el Real Madrid quiera pagar la cláusula de 180 millones para que este jugador
vista de blanco. Por lo tanto, menos risas, menos burlas, porque de verdad muchos se retratan ellos solos, porque el tema de Haaland, acordaros que para 2024 va a ser el fichaje estrella para el Real Madrid. Y más teniendo en cuenta que para aquel entonces el estadio estará terminado al completo. Me refiero al nuevo Santiago Bernabéu. Y ahí se van a presentar, por supuesto, fichajes estrellas. Porque si el Real Madrid no ha fichado en este tiempo, aparte para sanear al club, es también para poder cometer fichajes galácticos en un futuro. Y Haaland es ese futuro, como también puede ser otros tantos. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto al respecto y sobre todo del tema Haaland. ¿Creéis que vendrá en 2024? Tenéis la caja de comentarios para expresaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.